Bueno, aquí nos encontramos ya con el primer ejercicio del libro. A lo largo del libro vamos a estar viendo estos tres puntos que son indispensables para poder ejercitar las tres memorias que les mencionaba al comienzo. Se debe decir el ejercicio señalándolo y en voz alta para que podamos escucharnos y saber qué estamos diciendo. Decir el ejercicio propuesto sin señalarlo para que no hagamos uso de la primera memoria que son las manos. Y decir el ejercicio sin necesidad de usar el método, usando la memorización. Y con estos dos pasos anteriores vamos a tener muchísimo más claro qué vamos a hacer en el último paso porque ya ejercitamos más la memoria. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo indica esto? Comenzar desde el primer punto. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Luego comenzar desde cero. Sin señalar, do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego sin necesidad de mirar el libro. Los primeros ejercicios están en ambas claves, la de sol y la de fa, y se deben hacer de esta manera. También vamos a encontrar una breve explicación pues, de las líneas adicionales, y sumado a esto, algunos videos que nos van a permitir entender mejor por qué estamos haciendo eso y cómo debemos hacerlo. En el siguiente capítulo, en el siguiente ejercicio, encontramos que es algo más de escritura para aprender a diferenciar líneas y espacios. Entonces debemos completar el ejercicio propuesto y tratar de entender la parte de las líneas adicionales. Seguido a esto, ya encontramos el ejercicio que da casi por finalizado la primera sección, que es un ejercicio de memorización. ¿Qué debemos hacer? Ubicar y nombrar. O sea, primero tenemos que saber qué notas hay en cada una de las líneas o espacios de cada ejercicio y continuar con lo indicado anteriormente, que es decir el ejercicio señalándolo en voz alta, decir el ejercicio sin mirar, sin señalar, y luego el ejercicio sin necesidad de mirar el método. Son distintos ejercicios en clave de sol y luego lo mismo en clave de fa, para así empezar a ejercitar la mente y poder comenzar a tener una mejor asimilación de la lectura de las notas musicales. Y ya por último, llegamos a la parte de las notas musicales usando letras, en donde nos explican por qué son llamadas así en el cifrado americano. Y nos proponen unos ejercicios en donde debemos de completar y nombrar cada una de las notas que están en estos sistemas.